Bienvenidas, bienvenidos como cada viernes al encuentro de una nueva edición del resumen universitario de noticias. Como es habitual, iniciamos el mismo con los titulares para este nuevo encuentro. Días atrás se llevó a cabo la jornada de difusión de carreras artísticas para estudiantes de secundarios de la región. Se realizó el primer seminario de economía circular coorganizado por la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas. El Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería presentó ante la Nación el informe sobre escenarios energéticos hacia 2040. Rubén Maidana, secretario de Extensión de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro, nos contó detalles de la jornada que se llevó a cabo sobre la propuesta de carreras artísticas especialmente dirigidas a estudiantes de escuelas secundarias que tienen orientación artística, y esto nos contaba Rubén. Una jornada de difusión de carreras artísticas, formación a nivel terciario y superior. Lo estamos organizando junto con la Inspección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires y están participando el IPAT, el Conservatorio de Música Isaías Orbe, la Escuela de Cerámica, la Escuela de Arte de Necochea y la Facultad de Arte. Y fundamentalmente la idea es que los estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Tandil puedan conocer las posibilidades que tienen de estudiar carreras artísticas a nivel terciario o a nivel superior. Y en realidad la organización fue, nos juntamos las instituciones, cada una fue planteando el modo en el cual quería mostrar sus producciones o mostrarse como institución. Algunos trajeron videos institucionales, después, bueno, arriba en el escenario está la disciplina de la música, la danza. La Escuela de Cerámica hizo una pequeña charla introductoria sobre el arte del fuego. Nosotros presentamos unos cortos realizados por nuestros alumnos y una alumna de la carrera de teatro presentó un micromonólogo que lo escribió ella, y un poco esa se dio la forma y la dinámica, digamos, ¿no? Después pensamos en una muestra estática y una dinámica. La dinámica le llamamos la que está arriba del escenario, y la estática que está montada acá en el hall del Centro Cultural Universitario, donde se entrega folletería y donde obviamente hay banners e imágenes de cada institución. Ya con visitas en el estudio de Resumen Universitario de Noticias, nos acompañan Paulina Zambelli y Maitena Malaschín, quienes son integrantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y especialmente de la Secretaría de Derechos Humanos de dicho Centro de Estudiantes. ¿Por qué están con nosotros? Porque la Facultad y particularmente el Centro de Estudiantes está promoviendo Arte Dice No. Y le vamos a preguntar a Paulina y a Maitena de qué se trata este proyecto. Paulina, Maitena, bienvenidas. Un gusto tenerlas en el estudio. ¿Qué es Arte Dice No? Bueno, Arte Dice No empezó siendo un programa. Un proyecto, perdón, que ahora sería un programa. Nace sobre una inquietud mía, básicamente, por algo que sucedió en la facultad. Y me comuniqué con gente de la facu, empezamos a armar un grupito. Y la idea es crear un grupo de contención
que trabajar a las distintas cuestiones de violencia que se iban dando dentro de la facultad. Entonces la idea era, bueno, tener un espacio que ya sea institucionalizado y todo, para empezar a formar a la gente, a concientizarla y que se pueda trabajar en conjunto, digamos, para que se puedan ir desnaturalizando las distintas prácticas machistas, los machismos y los micromachismos que hay dentro de la facultad. Entonces, nada, la idea es eso, es como generar a través de distintas actividades esta concientización, la problematización de los problemas y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo transformamos? Entonces, Arte Dice No consta de dos partes fundamentales. Por un lado es Arte Dice No, que es toda la problematización y la visibilización. Decimos, ¿qué no queremos como institucionalización? Como institución, esto, esto, esto. Bueno, Arte Dice Sí es la segunda parte del programa. Con lo que tenemos, ¿cómo lo transformamos? Entonces, esa es la idea, básicamente. Maitina, ¿qué recepción tuvieron cuando plantearon estos proyectos? Bueno, yo estoy hace poco en el Centro de Estudiantes y nada, ella en este año se recibe, así que yo soy la que sigue en la secretaría. Vas a tomar la posta. Sí, así que nada, de todo esto sí, estoy aprendiendo un poco, pero nada, la idea es trabajar con todos los claustros para que también se llegue a todos los claustros, no solo estudiantes. Nosotros somos la cara de los estudiantes, pero la idea es eso, que llegue a todos y podamos de alguna manera interpelarnos para que se puedan transformar estos micromachismos que se viven día a día, lamentablemente. Y que muchas veces uno tiende a pensar, y quizás haya una mirada absolutamente subjetiva, que en espacios como las universidades públicas, por ejemplo, esto no sucede por una cuestión de prácticas, de formación, de conocimiento. Y sin embargo, lo que contás, Paulina, vos, más allá del hecho puntual, vos contás que esto surge en vos a partir de una historia específica que pasó en el ámbito de tu facultad. Claro. Y fue, o sea, lo primero que hablé, yo dije, somos una facultad de arte que a comparación de otras facultades hay ciertas libertades con respecto al género, a la sexualidad, a la libertad de expresión de muchas cosas que tenemos como bastante allanadas a diferencia de otras facultades que quizás recién ahora se están empezando a dar esas charlas. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que en nuestra institución esté pasando esto? No debería pasar a ninguna, ¿no? Pero era como ilógico. Lo bueno es, y respondiendo a tu pregunta, era, sí, está teniendo como un avance muy grande. O sea, para mí fue demasiado porque ni bien salió a los pocos meses, ya teníamos un montón de cosas, un montón de demandas, ya me han pedido el proyecto desde Exactas, desde Humanas, y era como, por favor, presa mi proyecto, no sé qué, todo el tiempo así. ¿Va a ser un protocolo, Paulina? ¿Cómo? Porque la universidad tiene el protocolo, como institución, tiene el protocolo. Y la idea de eso es agarrar el protocolo que ya tenemos y lo estuvimos sacando los puntos fuertes que tiene el protocolo. Entonces, a partir de eso, trabajar, como diciendo, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, bien, ¿qué hacemos? Esto, otro. Entonces, como ir analizando lo más importante del protocolo y viendo cómo podemos aplicarlo dentro de nuestra institución, digamos. Y eso está como buena recepción a las autoridades, que en general el Consejo Académico, la gestión, son quienes, junto al Centro de Estudiantes, bueno, tienen las herramientas más a mano para poder implementar este tipo de políticas. Sí. No, fue bastante rápido. Es como nadie se opuso y dijeron, sí, me parece perfecto. Por una cuestión de que ya se están empezando a interpelar. Hemos hecho un buen trabajo en ese sentido con la gestión y en ese sentido nos han apoyado muchísimo y eso está buenísimo. Digamos. Maitena, vos venís de hace poco, ¿cuántos años que ingresaste a la universidad? Estoy hace 3 años ya. Uh-huh. Yo soy de la parte de teatro y justamente, nada, ella es de cine, somos justo de las dos carreras. Y en teatro principalmente pasan muchas de estas cosas. Entonces también me interesa mucho seguir con este proyecto porque creo que es algo muy importante dentro de lo que es el teatro, principal desde mi punto. Que nada, es... Sí, porque Paulina dio ciertas referencias que sorprende cuando uno presenta una cuestión como la que presentaron ustedes, cómo espontáneamente aparecen casos que no se visibilizan porque muchas veces no hay la fortaleza
en lo anímico, sí. En decir, che, mirá cómo lo van a tomar, pero evidentemente pasa. Sí. Paulina Maitena, muchas gracias por estos minutos, gracias, felicitaciones gracias. Por el programa, por el proyecto, por los dos proyectos, Arte Dice No, Arte Dice Sí, así que cuenten con RUM para todos los momentos que necesiten gracias, de él gracias. Para difundir este programa que seguramente las va a hacer y va a ser mucho ojalá, mejor sí. Nuestra institución. Y esperemos que un día se unicen, eso sería como la meta. Seguramente así va a ser, sobre todo los proyectos que nacen desde las bases, ¿no? Maitena, Paulina, muchas gracias. Gracias. Sí. Continuamos, es el tiempo de Roberto Adaro. Roberto Adaro es el coordinador del programa de municipios y gobiernos locales de la Facultad de Ciencias Humanas, particularmente la Secretaría de Extensión y Transferencia. La semana pasada tuvo lugar en nuestra ciudad, nuestra sede en Tandil, en realidad, la posibilidad de vivir la experiencia de lo que es esta nueva definición de las economías circulares. Roberto nos explicaba de qué fue este congreso. Aquí en el Aula Magna estamos desarrollando el primer seminario nacional sobre gestión de residuos y economía circular a través de un convenio, una asociación entre la Facultad de Ciencias Humanas, encabezada por la Secretaría de Extensión y el programa de extensión hacia municipios y gobiernos locales, en el cual venimos trabajando, junto con el Centro de Economía Circular, que está conformado por el SEAMSE, Fundación Metropolitana y Fundación Ambiente y Medio. La idea justamente es poder trabajar mancomunadamente en una problemática que creemos que es transversal a todos los municipios y gobiernos locales de aquel territorio, de la influencia directa de la universidad, pero nos animamos a decir que más allá de ella y en todo el país también, referida justamente a la problemática y las consecuencias respecto de la gestión de los residuos y demás. Es una problemática que, por H, por B, por distintas causas, de alguna manera involucra a todos los municipios y gobiernos locales. Y bueno, desde allí es que venimos trabajando ya hace un tiempo y a partir de ese trabajo iniciático, de alguna manera, surge la posibilidad de organizar este primer seminario. Continuamos con el espacio Abre. En esta oportunidad vamos a contarte a través de este micro de Guau, la guía universitaria de las carreras universitarias, la propuesta de la Facultad de Ciencias Exactas en lo que respecta a la carrera de sistema. En un ratito además va a estar con nosotros en estudio el secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Centro, Daniel Herrero. Informática no se entendería la vida actual. La intranet de una universidad, la web de un banco, la gestión eficiente de una empresa, institución o gobierno, las imágenes médicas, televisores, teléfonos, autos y mucho más son posibles gracias a aplicaciones informáticas desarrolladas por ingenieros de sistemas. Mi vocación por la carrera de sistemas arrancó en el secundario porque yo tenía, me resultaba fácil la matemática y me gustaba, pero no me veía siendo profesora, entonces mi papá me propuso que estudie Ingeniería de Sistemas acá en UNICEN. Lo que más me gusta de la carrera es que ves de todo, desde una gran cantidad de matemática a después a aplicarla y ya después como llegar a poder pensar en fundar una empresa con las últimas materias. Abarcás todo. Bueno, la empresa la creamos con unos compañeros de la facultad mientras estábamos estudiando. En realidad ya habíamos conseguido trabajo. Es muy fácil conseguir trabajo mientras uno estudia en esta carrera. Y bueno, después por un par de cuestiones se dio la posibilidad de crear la propia empresa. Renunciamos al trabajo y largamos un emprendimiento. Esta es una carrera que tiene un futuro enorme, digamos. Hoy está en auge, hay una necesidad constante de más y más personal y esto no va a ser más que incrementarse. Hay cada vez más desarrollo de sistemas en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde gubernamentales, entretenimiento, ya sea en la industria del cine, de la música, de los videojuegos, robótica. Vamos a tener cada vez más y más necesidad de desarrolladores de software porque es el mundo que se viene, ¿no? La automatización y la masificación de un montón de servicios de entretenimiento. La importancia de la carrera de Ingeniería de Sistemas, no hoy, sino ya hace mucho tiempo que viene siendo muy importante, no solo en el ámbito profesional,
sino también como una mirada a futuro, ¿no? No es ninguna novedad de que las máquinas están en todos lados, que bueno, que podemos hacer muchas cosas con ellas. La idea del sistema te permite una mirada transversal. Vos podés ir a terminar trabajando o haciendo tu propia empresa de lo que quieras. Lo bueno de esta carrera es que te da ese poder de abstracción, de que vos no tengas que volver a investigar todo de cero. Ya tenés la capacidad de abstracción y es simplemente ponerte a ver un nuevo paradigma, analizarlo y resolverlo. Las matemáticas y el pensamiento abstracto son fundamentales para organizar, diseñar y mantener los sistemas de procesamiento de datos que facilitan la vida diaria. En la UNICEN podés estudiar Ingeniería de Sistemas en nuestra sede de Tandil. Como lo anunciábamos, está con nosotros Daniel Herrero, secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Centro. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, ante todo, para aquellos que están familiarizándose con este espacio de la universidad, en términos del resumen universitario de noticias, contar qué es la Secretaría de Extensión, qué rol cumple dentro del gobierno de la universidad. Bueno, la Secretaría de Extensión se crea en el año 2011, la gestión de Roberto Tazara la crea. No existía, había existido con el advenimiento de la democracia la Secretaría de Extensión y Bienestar, luego Bienestar pasó a ser a tratar solo los temas de bienestar y había desaparecido esta imagen de la Secretaría. Y a partir del 2011 se crea y bueno, con un conjunto de programas y convocatorias en todas las sedes a proyectos, digamos, en la comunidad, pero también a actividades estudiantiles, como se sumó recientemente. Es un poco también la puerta de entrada de temas nuevos, de temas contemporáneos y de temas que no están en la formación de grado y en la currícula muchas veces. Y digamos, una persona tiene una inquietud y lo más cercano que tiene a mano es ir al Centro Cultural y ir a la Secretaría de Extensión y plantearlo. Así han llegado varios temas, como por ejemplo cannabis medicinal. Un grupo grande de personas, de usuarios, un grupo de cientos de personas en Tandil consumían ese aceite para sufrir menos, para tener más calidad de vida. Y dijeron, bueno, queremos que la universidad también participe de esto, se entere y nos acompañe. Y bueno, vinieron a la Secretaría de Extensión. Es como la puerta de entrada a muchos temas. Y luego la Secretaría es la que articula hacia adentro, en las distintas sedes, facultades, y va bajando con formatos de proyectos, de actividades, encuentros. Y en algunos casos se avanza a punto tal que ahora, en algunas carreras, se está por crear una materia puntual sobre un tema específico sobre cannabis medicinal. Uh-huh. Entonces, bueno, es eso, es una puerta de entrada, pero que trabaja la problemática de manera muy articulada con ciertos sectores o grupos de la sociedad, ¿verdad? Y que va tratando de meter el tema hacia dentro de la universidad, desarrollando nuevo conocimiento, desarrollando una manera distinta tal vez de trabajar, en donde ya el docente, el investigador, no trabaja tan solo, sino que lo hace dialogando. Y esa es la esencia de la extensión, proponer una universidad que dialoga, una universidad dialógica, ¿verdad? Daniel, tienen un número importantísimo, un sinnúmero de programas y me gustaría que me cuentes porque también es cierto que muchas personas que hoy desarrollan actividades en diferentes lugares de la región dicen, pucha, mira, yo ahí puedo tener un lugar, puedo encontrar alguna respuesta a mis dudas, a mis inquietudes. Bueno, siempre hablar de un programa es quedar mal con otro, claro, porque son varios, como mencionabas vos, pero recuerdo que ayer, casualmente, venimos de celebrar 2 años de Consuma Dignidad, que es un programa que trata de fomentar prácticas de consumo responsable en la comunidad universitaria con productores de Tandil. Productores orgánicos, productores de pequeña escala,
Y todos los meses se ofrecen alrededor de 300 productos y bueno, y hay un centenar de estudiantes, de no docentes, de docentes que consumen esos productos y se va haciendo una comunidad entre productores porque van personalmente a retirarlos un día por mes y ahí se habla sobre la mejor manera de consumirlos, sobre qué hay detrás de ese producto, etc. Bueno, esto también me da pie para decir que ahora estamos en la próxima semana lanzando incubadora de proyectos productivos en toda la región, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también la Asociación Pastoral Universitaria de Tandil. Y hay ya 30 unidades productivas, 15 en Tandil, otras tantas entre Azul y Olavarría y alguna en Quequén, que van a estar grupos asociativos, productivos, que van a estar recibiendo apoyo de una incubadora que se está formando en la región, que se ha formado y que va a tener su próximo encuentro a mediados de diciembre de presentación. Bueno, esto por ejemplo, como por ejemplo por mencionar las ferias, es un programa, solo un programa de extensión, pero que tiene sus ramificaciones. Sin ir más lejos, en Olavarría se está trabajando también la misma temática, es del programa La Posta, que es como un gajo que se desprende del programa de aquí y se hace exactamente lo mismo en materia de consumo responsable hacia el interior de la sede. En Azul ya está comenzando también. Es decir, todo lo que se hace gradualmente va escalando. A veces nace en Tandil, a veces nace en otra sede y luego llega a Tandil. También, bueno, tenemos que mencionar que trabajamos mucho en las cárceles, en las 6 cárceles de la región. La universidad está presente todas las semanas. Hay docentes, estudiantes, no docentes, en algunos casos, que están ingresando a las cárceles de la región. Todas las semanas y durante hace ya varios años. De manera tal de poder esforzarnos por garantizar el derecho que tienen las personas privadas de su libertad, que están solo privadas de la libertad, pero no de otros derechos como el de capacitarse o formarse. Y allí hay una matrícula muy grande de personas que están, digamos, son internos, que están presos, y algunos están estudiando carreras de grado y otros, la mayoría, están haciendo actividades cortas de capacitación, de formación. También se trabaja mucho en otras áreas para seguir nombrando, por ejemplo, en cuestiones de salud, con temas, yo diría, nuevos, que son actuales, que son de interés de la gente, pero que aún no han llegado a las currículas. Justamente, por ejemplo, cannabis, porque la ley acaba de ser aprobada el año pasado, ¿verdad? Lleva recién un año, entonces recién ahora está entrando formalmente en las universidades. Nosotros en ese sentido, la UNICEN ha sido un poco pionera. De hecho, la ley prevé un comité científico a nivel nacional, del cual hay 2 representantes, uno de ellos es de UNICEN, justamente por ser pioneros en esto, el otro es de la Universidad de La Plata. Trabajamos los temas de discapacidad, muchos temas de discapacidad. Se tratan muchas cuestiones, hay un programa de compromiso ambiental, con lo cual se trata mucho, trabaja mucho hacia adentro y hacia afuera. Podría decir que en realidad es como el primer laboratorio de pruebas de la universidad para después, digamos, ir hacia las unidades académicas, otros espacios, el mismo rectorado, hacia ver si, mira, esta es una demanda, esto está, digamos, apareciendo y irrumpiendo permanentemente en la sociedad, tenemos que prestarle atención. Sí, así es. Lo has definido muy bien. Ese es uno de los roles de la extensión. Es lo que más a mano tiene la sociedad. Tal vez una persona que no tiene vínculos con la universidad, que no tiene un familiar, un conocido, porque si no consulta, ¿cómo hacer con este tema? Y si consulta, muchas veces lo mandan a la Secretaría de Extensión. Y quien no tiene ese vínculo, y bueno, por ahí le resulta un poco formal ir al rectorado, ¿verdad? Aunque muchas personas lo hacen igual. La verdad es que la mayoría golpea la puerta, entra al centro cultural y pregunta con quién puedo hablar y por ahí muchas veces es como una puerta de entrada y después ya viene todo un trabajo profesional, de equipos técnicos, técnico-profesionales que comienzan, se analiza la propuesta, se ve si es viable, se ve cuál es el interés, la justificación por trabajarla y de allí comienza el trabajo. En muchos casos también tenemos que decir que no podemos trabajar, claro, eso, que no es
o que no damos abasto para poder trabajarlo. Y muchos temas también nacen al revés, desde alguna unidad académica en puntual, y luego con la ayuda del rectorado llega a las otras unidades. El rectorado, en este caso, en todos los casos, es un gran, por esencia, articulador interdisciplinar. Es el que también va dando ese efecto circular, ese efecto de proyecto, ¿no?, de universidad, en donde se van juntando todas las unidades y en donde la sumatoria siempre es más que uno, siempre es más que la unidad, ¿no? Daniel, muchas gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre. Te vamos a molestar a menudo porque, la verdad, es una experiencia y un trabajo enorme que hacen en la Secretaría de Extensión. Así que, nuevamente, gracias por la visita y por el trabajo. No, gracias a ustedes y un gusto siempre colaborar. Muchas gracias. Continuamos con Gabriel Blanco, quien es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería, con sede en la ciudad de Olavarría. Ingeniería presentó un informe sobre energías renovables de cara al 2040. Y esto nos contaba Gabriel sobre la experiencia. Bueno, este es un proyecto coordinado desde el Ministerio de Energía de la Nación, ex Ministerio, ahora Secretaría, con la participación de una cantidad de instituciones del sector privado, del sector de la sociedad civil y de la academia, universidades, etcétera, para desarrollar miradas a futuro de lo que puede ser el sector energético en la Argentina hacia 2040, distintos escenarios, como se suele llamar. Así que es un desafío que hemos tomado desde aquí, desde el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, con la participación de varios expertos. Estuvo la ingeniera Daniela Kessler trabajando, estuvo la doctora Beatriz Sosa, la doctora Lucrecia Wagner y yo, trabajando un poco más de un año. Y bueno, el trabajo fue realmente desafiante porque plantear un escenario energético a futuro es complejo, son muchas las variables que entran en juego, desde cómo se va a consumir energía de acá al 2040, cómo se va a producir, en qué forma, con qué recursos y qué impactos todo eso produce, ¿no? Qué impactos ambientales, pero también qué impactos económicos, sociales, tiene todo ese entramado complejo que es armar un escenario energético. Así que estamos muy satisfechos, el proyecto ya está terminando, se va a publicar ahora en un par de semanas. De hecho, el 4 de diciembre se presenta oficialmente en la Secretaría de Energía de la Nación. Y bueno, ahí se van a estar presentando los distintos escenarios que se elaboraron. Uno va a ser el nuestro, por supuesto, y ahí donde vamos a mostrar que una idea diferente del sector energético es posible, un desarrollo energético basado en recursos renovables, en recursos mucho más amigables con todos, ¿no?, con el ambiente y con los individuos es posible. Y también con un desarrollo económico también interesante. Así que bueno, ahí estamos y estamos muy contentos de haber participado en este proyecto. El pasado 21 de noviembre, el pasado miércoles, en el aula magna de nuestra universidad, con sede en la sede de Tandil, permítame esa pequeña toma de dos veces de la misma palabra, pero lo cierto es que allí tuvo lugar la entrega de un honoris causa en esta oportunidad a un docente brasileño con mucha vinculación con nuestra universidad, particularmente con la Facultad de Ciencias Humanas. Hablamos de Pedro Laudimor Jorgen, quien recibió el honoris causa. Él va a plantear también algunas conversaciones con distintos integrantes de la universidad en los próximos tiempos, pero particularmente dio una charla en los últimos días, una conferencia muy importante sobre un dilema de la educación hoy, que es mercado o justicia social, un falso dilema. También es bueno decir que Pedro fue en 1999 premio de la enseñanza y el conocimiento de la Facultad de Campiñas en Brasil, y es una de las personas de referencia permanente para la educación argentina y particularmente, reiteramos, para nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Humanas. Así que en Pedro, a toda la comunidad de humanas también, por reconocer a uno de los pensadores y también pedagogos de la América Latina que mucho tiene que ver con este presente de la educación pública. Como siempre, nos vamos con el placer de haber disfrutado de otro encuentro en Resumen Universitario de Noticias. Así que gracias, hasta cualquier momento.